Las características de la tela poliéster son: no se deforma, son livianas, se pueden combinar con algodón, tiene la capacidad de absorción de tintas de serigrafía, no se requiere planchado y son económicas. El proceso de fabricación es así. El poliéster es un tipo de resina plástica que se consigue a través del petróleo gracias a una sucesión de procesos químicos. Cuando sucede este trabajo, es resultado de las fibras que son precisamente las que se utilizan para la creación de textiles. Su introducción en la industria textil fue hace menos de un siglo, y aunque tiene poco tiempo, este material es muy utilizado en el mundo de la moda, ya que cuenta con múltiples beneficios, como lo es su bajo costo, resistencia al lavado y también a la decoloración. Algunas telas que son hechas de poliéster son: tafetán. Puede ser utilizado para la creación de mantelería de hogar o de eventos. Tiene una resistencia al cloro y a varios ciclos de lavado. Además, es ideal para la sublimación. Tafeta forro. Puede ser utilizada para la confección de vestidos, siendo la base de estos, ya que van como fondos de la prenda. Igualmente es utilizada para forros de abrigos, mochilas y colchonetas. Tafeta alegría. Es una tela lisa y delgada que se utiliza principalmente para forros de vestidos de 15 años, ya que es de tacto duro y sirve para esponjar el vestido, para bolsas económicas y disfraces. Back satin. Es una tela compuesta totalmente por poliéster. Su principal uso es para la creación de vestidos de noche, lencería y cubremanteles. Entre sus ventajas es que no se arruga tan fácil como el raso satín y su caída es más pesada, haciendo que la tela se vea mejor a la vista. Organza cristal. Esta tela es reconocida principalmente por sus características de transparencia fina y rígida con una variedad de colores. Esta tela puede ser destinada a la confección de disfraces, vestidos de noche o arreglos de flores. Mesh. Es una tela de malla delgada, utilizada para la confección desde lencería, vestidos y salidas de baño de distintos estilos. Además, el poliéster también puede combinarse con el algodón para generar textiles híbridos como la popelina, que tiene una composición de 90% poliéster, 10% algodón, que es muy usada para camisas escolares, vestidos de niña, etc. O algunos bramantes que tienen una composición de 50-50. Si te gustó el video y quieres saber más sobre telas, te recomendamos a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu like y coméntanos de qué otros temas te gustaría que habláramos. Recuerda que estas telas las encuentras en arletex.mx.